también, hoy con una nueva temática. God, la sombra del amor. Películas de los años 90. Y una gran película de amor. Y nos hizo llorar. A más de una persona nos hizo llorar. Pero emocionante. Bueno, la temática, un tema que tiene que ver con los duelos. Y en la película se ve muy bien. Se trata de una pareja que son casados y tienen proyectos, planes, todos juntos. De un día para el otro, un robo les modifica la vida. A ella, él pierde la vida. Y desde ahí empieza la película. Desde todo el desenlace que tiene que ver con encontrar qué pasó con la muerte de él. Y una vez que lo encuentran, pueden descubrir que era un ladrón, ¿no? Y ese ladrón, bueno, cuando finaliza la película, es arrastrado por las sombras del mal, que mucho no eran los comienzos de la tecnología y no quedaba muy bien visto en la imagen, pero bueno, es mínimo el detalle. Y bueno, después viene la parte donde a él lo llevan los ángeles y hay una luz inmensa, radiante, hermosa. Y bueno, y ella tiene otro semblante en la cara, tiene otra, se puede decir, aceptación de lo que le está pasando. Y un poco termina así la película, ¿no? Y bueno, un poco hoy vamos a hablar de los duelos, de cuando uno pierde a un ser querido. Y quizás también tiene que ver con otros duelos, pequeños duelos que quizás no sean tan drásticos en la parte emocional, pero por ahí se acentúa mucho menos, quizás alguna pérdida en lo laboral o en las amistades o con respecto a distintas instancias de la persona. Pero hoy enfocamos el aspecto directamente en duelo de una de un ser querido. Muy bien, en el duelo hay que entender que tiene 5 etapas. Y las etapas son, por un lado, la negación. Eso lo vamos a ver porque la película engloba bastante bien todos los aspectos que tiene la etapa de un duelo. Por otro lado, tiene la ira. El tercer aspecto que toca es una negociación. El cuarto aspecto es una depresión. Y la quinta etapa es la aceptación. La película narra bastante bien cada parte. La parte de la negación, la chica, si bien estaba pasando por todo ese momento, se sentía como sacada de sí, desconectada de sí, con una gran tristeza. Pero son necesarias las 5 etapas para poder transitar bien el duelo. Si no se desarrollan bien las 5 etapas y quedas varada en una, y se complica. Entonces, en la parte de la película se nota bien la parte de la negación. Le costaba volver a emprender esa vida sin él. Tenía muchas partes donde empieza el recuerdo evocar una y otra vez recuerdos que tenían que ver con la historia de ella y él. De esa manera siempre está estancada en una situación precisa. Luego la ira, ella por momentos estalla de ira por determinada situación. Y por otro lado, después viene la negociación, el poder comprender
que tiene que dar un paso más, que no puede quedarse ahí, en esa burbuja donde se instala la persona, con sus dolores, con sus recuerdos. Y bueno, y empezar a negociar. Luego viene la etapa de la depresión, donde cae de lleno a la realidad que le toca vivir. Y ahí sí tiene que transitar esa tristeza, tiene que transitar esa pena. Tiene que transitar nuevos proyectos, nuevos planes ya sin esa persona. Y ahí eso es muy drástico, porque se da cuenta que no está la persona y empiezan a caer las emociones una tras otra. Y por último, la aceptación. En la aceptación ahí se ve bien cómo la persona ya empieza a jugar un rol independiente, desde otra mirada, con otra visión, con otra perspectiva, siempre teniendo el recuerdo de la persona que amó. En mi parte personal, sí, también me tocó desprenderme de los vínculos que más amé, que fueron los lazos familiares, padre, madre, hermano también. Y claro, la mente te lleva por todos esos episodios, uno tras otro. Primero el momento de la negación, y uno lo vive en carne propia. Entonces, cuando por ahí lo ves en otra, en una película, en otra persona, te conmueve. Y en la negación no querés ver eso, no querés ver, querés que todo eso no haya pasado y volver el tiempo atrás, pero eso es imposible. Y bueno, entonces quedaría seguir adelante. Y está la ira, el enojo, ¿por qué no está esa persona? Siempre partimos de la base de por qué nos hizo eso, ¿no? O sea, ¿por qué se fue? ¿Por qué nos dejó? Siempre la palabra delante que tiene que haber es la nuestra, donde tiene que ver con el ego, ¿no? Yo no tengo eso que tanto preciso. Cuando saltamos a la parte de la negociación, podemos empezar a comprender que hay cosas que ya no vamos a tener, momentos que se van a perder para siempre, y empezamos a negociar con la mente, a poder decir, por hoy acepto este desafío y me pongo en estas riendas, digamos, de poder ver lo nuevo, ¿no? De esto no estoy acostumbrada, pero vamos, vamos por ahí. Y la aceptación. La aceptación donde uno ya después de hacer el duelo, de sentir ese dolor, esa angustia, se seca las lágrimas y empieza a hacer una nueva nuevo camino, nuevo camino hacia donde uno quiere llegar realmente, ¿no? Que es estar bien. Y empezás a vivir sin esa persona y empezás a sentir que la vida sigue ya sin esa persona. Tiene que ver mucho con el tema de poder tomar conciencia de la vida, ¿no? De lo que es la vida. Uno lo pone día a día, por ejemplo, con ejemplos de mirar al prójimo, de ver qué le pasa al otro, de sentir que su vida fue quizás un poco mejor que la del otro, porque decís, bueno, yo lo tuve de esta manera, pero pude disfrutar, empezar a poner en la balanza y empezar a sentir que lo que está arriba, lo que es más liviano, realmente no tiene tanta importancia como lo que realmente tiene el peso, que es el amor, las alegrías, los tiempos compartidos, el haber dado todo por esa persona, que no queden culpas de por medio. La culpa muchas veces queda como un detonante que hasta que no se abre y no se trabaja,
Se puede trabajar desde la biodescodificación perfectamente, porque evoca siempre la biodescodificación, tiene que ver con poder tratar un problema. Entonces, si trabajas la culpa, ¿desde qué punto la trabajas? Puede ser desde poder decirle a la persona que se relaje, que cierre los ojos e incorporar un ancla a su vida para que esa ancla, cuando vos tomás la parte consciente, el inconsciente ya trabajó y dejó un ancla emocional. Ese ancla emocional te va a dar la fuerza necesaria para poder sobrellevar una circunstancia dolorosa. Esa instancia está muy buena. También hay otra que tiene que ver con la línea de tiempo. Se trabaja en biodescodificación con la línea de tiempo muy bien, donde la persona se la sitúa en una línea recta y donde vas a poner el día de tu nacimiento por delante, quizás, y hacia atrás la fecha en que naciste. O sea, el día para adelante es el día de hoy y el día de atrás es el día que naciste. Y empezás por medio de un interlocutor, la persona que te está guiando, el biodescodificador, te empieza a dar una herramienta como para orientarte, para poder llevarte al dolor que te está molestando, que te está impidiendo realizar tu vida cotidianamente. Cuando vos podés encontrar ese momento, esa situación, la llevas. Y esa persona te va orientando para que encuentres un recurso, quizás más, y que puedas elegir una herramienta para cuando vos salís de la parte consciente, quede metido en el inconsciente, donde se trabajan todos los problemas. Desde ahí ya hay dos partes, la parte consciente e inconsciente. Por eso es tan importante la biodescodificación, porque trabaja sobre la persona, para que trabaje en el inconsciente, para que después en la vida cotidiana pueda sobrellevar los problemas que está teniendo. Otra herramienta muy importante de la biodescodificación es todo lo que tiene que ver con planteamientos que tienen que ver con una persona A, en este caso sos vos, una persona B y otra persona que vendría a ser como el observador, el poder observar las cosas desde otro lugar. Eso está muy bueno también, es una herramienta muy útil porque te sitúa desde el lado de afuera para ver el problema para adentro. Dejas de ver lo tuyo, lo propio, salís de tu ego para poder ver un poco toda la situación y poder dar una herramienta útil que te ayude realmente a dar un paso hacia tu vida. Un paso que no sea el mismo, porque si siempre vas a hacer la misma conducta, estaríamos hablando de un poco de locura. Siempre tener el mismo recurso y no funciona, y vas al mismo recurso y no funciona, estaríamos hablando de una locura. Entonces, para que sea un proceso sanador, curativo, vas a empezar a utilizar otras herramientas, que en este caso te lo da la biodescodificación. Y vas a utilizar esas herramientas para salir de esa angustia. Volvamos a la película. La película se da en un tramo donde ella estaba triste y donde pasó un tiempo. No es de la noche a la mañana que ella empezó a sentirse bien. Tuvo todo un proceso. Por ese proceso han pasado las cinco etapas que dijimos. Si ella pudo superar todas esas instancias con naturalidad, no se quedó aferrada a ninguna de esas etapas, entonces realmente va a poder hacer su duelo y va a poder seguir su vida naturalmente. En el caso particular mío, yo me quedé anclada, me parece, en alguna parte porque no he podido superar en su momento adecuadamente el duelo, porque quedaba como aferrada a una instancia de las cinco que hemos mencionado,
Y me jugó en contra, eso juega siempre en contra. Quizás tuve ataques de pánico y debido a eso, tuve quizás instancias donde ponía quizás un hábito que no era bueno, que te hacía mal porque no te llevaba a ningún lado, eran satisfacciones espontáneas de sentirte bien ahora, pero después no. Entonces todo eso hace que uno se dé cuenta de que hay una parte del duelo que no superó. Cuando uno puede transitar todo ese proceso desde afuera, puede observar que realmente estaba anclada en una parte de todo eso, quizás la angustia, la depresión, quizás me quedé anclada ahí. Pero bueno, al salir de esa situación, uno puede restablecer sus lazos afectivos, sus vínculos, sus proyectos. Ya ahora sin esa persona que estaba antes, pero disfrutando de la vida como realmente uno viene a ser en esta vida. Qué feliz, qué hermoso regalo que puede dar uno al otro. Que es recordarlo en vida, recordar sus momentos, sus proyectos, sus historias, tenerlo siempre en el recuerdo. Es muy lindo, muy, muy reparador. Qué lindo es poder sentir que uno está acá en vida y que puede tener ese recuerdo tan bello de la otra persona y que sirva para poder en esta vida dejar algo a los demás. Es muy importante. Por eso es muy importante, una vez que vos ya estuviste pasando por un momento de duelo, que te enfoques de lleno a la vida. Eso es muy, muy importante. El tener la noción de lo que tuviste y ya no lo tenés, te da una herramienta valiosa para poder valorar lo dichoso en la vida. ¿Te vas a hacer problema por las insignificancias de la vida? No, eso tiene solución. Eso tiene reparo. Lo que no tiene reparo son las personas que ya no están a tu lado, que han perdido la vida, que ya no están, fueron a otro plano. Entonces, ante esa circunstancia, uno tiene que aprovechar la vida de lleno. De lleno, entonces tiene que saber valorar las personas con las que está. ¿Realmente vas a hacer una historia de emociones tóxicas? Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que empezás a valorar la vida de lleno, empezás a ver los detalles. Yo creo que sí. Es hermoso. Es hermoso, pero tenés que poder conectar con la vida, con la vida. Hay que conectarse con la vida. Tenés que tener alegría de vivir. Tenés que tener un objetivo por el cual vivir. Es hermoso estar conectado con la vida. Y no nos olvidemos de las tres palabras fundamentales. Respiración, energía y poder mental. Rep. Siempre contás con esos tres recursos esenciales de la vida. Tenés que estar enfocada en lo que querés realmente. Si no podés hacerlo, siempre se puede recurrir a distintos recursos. Esto es un recurso. Uno no nace, se hace. Yo ya estoy acá, pero estuve atrás en una circunstancia quizás que estás atravesando hoy vos. Y hoy estoy de este lado dándote la mano y diciéndote por acá es. No te quedes sumergida en el dolor, en la angustia, en la bronca, en la ira. No, empezá a negociar de a poco con tu mente. Los tiempos son valiosos, el tiempo vale oro. Solo por hoy, date 10 minutos diferentes. Solo por hoy, date 10 minutos
que te hagan volver a la vida. Uno siempre se queda maravillado de las personas que tienen esa fuerza, esa resiliencia de poder salir de las circunstancias adversas. Bueno, hay alguien atrás, una energía poderosa que le da ese amor, ese empuje, esa fuerza. Llamémoslo Dios, universo. Está. Hay una energía fuerte que te arrastra hacia el bien. Uno lucha por quedarse anclado a las cosas que por ahí nos pusimos un día como que eran buenas y quedamos atrapadas ahí. Pero a veces ya no dejan de ser, ya dejan de ser útiles a nuestra existencia. Hay que dejarlas, hay que optar por otras. Hay que empezar a vivir de lleno la vida. Este es el mensaje de hoy. Hay que empezar a vivir la vida de lleno. ¿O estás predispuesto a empezar esa vida? Empezá con esas tres cositas. Respiración. Hacer respiraciones lentas. Con los ojos cerrados. Que te entre el aire en los pulmones. Como una limpieza pura. Y sacas todo, todo por la coronilla. Se va todo. Se va la culpa, se va el enojo, se va las penas. Deja ahí todo eso. Hacer respiraciones lentas, pausadas, con los ojos cerrados. Si puede ser con la boca cerrada, mejor. Después tenemos la energía. Todos tenemos energía. ¿Cómo está tu nivel de energía? Empezar es fácil, ya lo vimos en videos anteriores. Es empezar a enfrentar el tema de la energía con las manos, que nos den el poder de sanar, de sanarnos. Y por último, el poder mental. Ese es el más complejo. Porque nuestro peor enemigo no está afuera, está dentro. Somos nosotros, es nuestra mente. Nuestra mente siempre nos va a poner en un lugar donde nos cueste salir. Pero se puede, el poder mental es la palabra indicada en el momento indicada, de la forma indicada, de la intensidad correcta. Empezar a quererse a uno mismo marca la diferencia. Empiezas a sentir que el amor está dentro tuyo, acá dentro. Buscabas afuera lo que realmente está acá dentro. Empiezas a sentir que viniste solo a esta vida y te vas solo de esta vida. Pero ¿cómo te vas a ir? ¿Qué vas a dejar en esta vida? ¿Solo se puede? ¿O se precisa ayuda? La gente está aquí para llevar su misión a cabo. Pero si vos te propones hacer las cosas que realmente quieres hacer, vas mentalmente a poner a personas alrededor tuya que te vayan guiando en esta misión de vida tuya. Yo no soy la misma persona que era hace 10 años. No estoy con las mismas personas que estoy hace 10 años. Fui cambiando. Y eso es muy bueno. Porque tiene que ver con la personalidad de cada uno. Mi personalidad está basada en buscar cosas nuevas. No quedarme siempre en el mismo lugar estancada. Eso hace que vaya renovando los recursos y las personas. Estoy feliz de este momento. ¿Vieron? Se puede tocar un tema. Este es un tema que tiene sus,
sus altibajos. No es un tema fácil de tocar, pero se puede llevar a cabo con una linda sonrisa, pero no esta sonrisa. Esta sonrisa viene de adentro, del alma, que te invita a la vida, que te dice, dale, es importante que vos estés bien, no pierdas tu tiempo. Empezá a aceptar las situaciones y empezá a buscar recursos. Recursos que vos solo sabés si son los recursos adecuados. Empezá a disfrutar la vida. Se puede amar la vida. La gente te guía, la gente te va enseñando. Mirás a las personas y tienen una historia que contar. Y esa historia viene acompañada de un montón de circunstancias que les tocó vivir. Y vos decís, bárbaro, genial, maravilloso cómo esas personas llevan su vida. ¿Por qué no puedes ser vos una más? ¿Por qué? ¿Qué es lo que tenés vos que no tienen los demás? Acordate, tenés ahí adentro tuyo esa fuerza que te inspira para el bien. No te niegues, no te aferres a lo que es dañino. El amor siempre está ahí latiendo adentro para salir, para decirte, acá estoy. Te va invitando a unirte a otras personas. Te va conectando para que vos, tu mirada, ya no se centre dentro tuyo, para que pueda observar todo el resto. Y poder comprobar que la vida es bella. Con todas sus circunstancias, la vida es bella. Qué hermoso tema el de hoy, qué hermoso. Y bueno, y La sombra del amor, La sombra del amor, una película bella, bella, bella. Qué bueno. El que la pudo ver una, dos o diez, se las recomiendo. Porque deja una enseñanza muy linda. El poder empezar a vivir, a proyectar la vida con planes, pero ya desde otra forma, otra perspectiva, teniendo acá arriba otra persona, y esa persona pasa a ser vos. Empezás a empoderarte, a sentir esa fuerza, esa vitalidad, ese amor. Es como que se te duplica después. Como que tenés más amor, más energía. Y eso está bueno. Bueno, nos vamos despidiendo. Hasta el próximo programa. Con otro tema. Otra película que nos hará reflexionar sobre la vida. Sobre esas instancias que nos toca vivir. Donde nos ponen en una encrucijada. Una encrucijada en el amor, donde podés elegir. Pero acá te damos el camino correcto. Hacia dónde tenés que ir. ¿Con qué recursos contás? Si no contás con esos recursos, pedilos. Te van a llegar. Siempre es bueno tener recursos para poder estar en esta vida. Si no tenés recursos, la vida te aplasta. Y no queremos eso. La vida es esencial, es pura, es limpia. Nosotros la manchamos con nuestras culpas, con nuestros miedos. Pero ahora que ya sabes la solución, no queda otra.
Hay que empezar la vida, vivirla, como dicen los temas tan lindos que hay. Hay que empezar a vivir la vida. Te dejo un lindo beso y nos vemos la próxima.